teleoperadora del Nordeste Telenor, otra vez tiró la puerta por la ventana en su acostumbrada fiesta de fin de año, con la entrega de más de 2 millones de pesos en premios para todo su personal y productores. El señor Julio Vargas, presidente del Grupo Telenor, ofreció las palabras centrales. Este año 2015 nos permite celebrar el 21 aniversario de Telenor. 21 años donde hemos unido las cadenas del esfuerzo humano, las cadenas del amor, para construir esto que con tanto sentimiento tenemos los nordestanos y que Papá Dios nos ha permitido tener la dirección, que junto a todos ustedes conducimos este barco llamado Telenor, este tren llamado Telenor, fortalecido con el amor, el respeto a la dignidad, al ser humano y con el sentimiento y la responsabilidad social con que nos formaron nuestros padres y con que formaron a los padres de nuestras esposas. No puede haber éxito si no hay una combinación perfecta entre el amor y el sentimiento de quienes conforman una familia, y así es la nuestra. Hemos traspasado a cada uno de los miembros de Telenor el sentimiento y el amor que nosotros encarnamos. Reducir 21 años a 2 o 3 minutos no es fácil, pero solamente decir amor, entrega, disposición, compromiso con nuestra región, compromiso con los que menos tienen, sensibilidad social, honestidad en lo que hacemos, puede sintetizar eso. En el 21 aniversario, Telenor celebra todos esos logros, pero estamos todavía como una libélula que piensa comenzar a volar, porque el trecho a recorrer es alto y todos estamos comprometidos, los que estamos más los que vendrán, a hacer de esta empresa un patrimonio no solamente de San Francisco de Macorís, sino del Nordeste. NTN, Robinson Polanco.